la calle huele, porque reconocen tu mano, amiga. ¡Qué rico! Buenos días, muchísimas gracias. Siempre contenta de estar aquí. Vamos a tener una receta súper rica este día, que es muy especial para mí. Hace exactamente un año mi padre partió al cielo, así que esta receta se la voy a dedicar a él. Amén. ¡Qué maravilla que los padres nos dejen ese legado de amor por algo y te lo dejaba en la cocina! Y yo que he comido de tus manos, sé que realmente es delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Porque veo zucchini, veo albahaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos espaguetis al pesto, que nos encantan los espaguetis típicos, que sí, con la carnecita frita. Ajá. Y estos van a ser igualitos, pero en lugar de tener fideo, que es pasta, que es harina, voy a estar trabajando con zucchini. Les voy a enseñar cómo. Zucchini, vamos a decir los ingredientes. Tenemos zucchini, ¿qué más? Tenemos zucchini, tenemos un poquito de aceite de oliva, ya para la pasta al pesto. Ajá. Vamos a estar utilizando albahaca. Qué rico. El aceite de oliva. Ok. Uno o dos dientecitos de ajo. Perfecto. Marañones o nuez de castaña o algún tipo de maní, por último. Okay. Y también el quesito ricota. Qué rico. Lo que les quiero mostrar aquí, Gaby, es que cuando usualmente, hasta mi mami, me acuerdo que hacíamos pasta de albahaca, y decía, la tengo que hacer rapidito porque se me hace negra, se me hace oscura. Ya eso no le va a pasar. El secreto es ponerla, la albahaca, un minutito a hervir. A hervir, pero un minutito, Gaby. De ahí ya la salsa de albahaca te dura días en la cocina, en la refri, y no se hace negra. Es correcto, es verdad. Bueno, muy bien, empecemos, porque a mí la verdad es que se me hace agüita la boca, aunque me vine comiendo mis huevitos, ya sabes, porque uno ya está así en el plan de alimentación todos los días. Oye, miren, ¿cómo hago esto? Esto mismo, mientras yo los pongo acá, les voy a... Lo rayo. Miren, yo tengo este aparatito. Actualmente lo encontramos en muchos lados, este aparatito así para rayar, para hacer esta cuestión así. Si usted no lo tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver. Facilito. Aprendo. Sacamos este rabito de acá. Cortamos, mira, a la mitad. Mejor trabajar con este zucchini chiquito, porque hay los zucchini que son más grandes. Ajá. Entonces, trabajamos con este zucchini chiquito y ya, sin pelar, lo hago láminas. Mira, Gaby. Ah, mire, por si acaso, en las distribuidoras chinas me dice el productor que venden estos aparatitos, por si acaso tú no entiendes, tú no encuentras. Y de ahí le damos el otro lado. Exactamente. Entonces, cuando ya tenemos así, ya podemos hacer hileras finitas, y así simulamos un poco los espaguetis como tal, ¿verdad? Perfecto. Así que si no tienes el aparato, no encuentras a la distribuidora china, tampoco importa, aquí lo puedes hacer así los fideitos. Y este verdecito también me lo como, no lo pelo. Por supuesto, esto no lo pelamos. Es la vitamina, amiga, la vitamina. Entonces, una vez que tú ya tienes tu zucchini... Oye, yo estoy viendo que el zucchini bota agua. Exactamente, por eso es que para que no se nos haga aguachento, lo vamos a sellar un poquito. Lo vamos a tostar. A tostar. Una vez más, Gaby, como siempre les indico, cuando quiero sellar, yo no pongo agua. Perdón, no pongo sal. Ya, no pone sal. No pongo sal. Entonces, lo dejo así un rato. Ahí lo remeneo, le doy sabor y sandunga. Ahí está. Entonces, se va friendo esto. Se va secando esa agüita que tú me dices. Mira, y huele riquísimo. Y no es la pasta que generalmente pensaríamos que te engorda, sino que estás comiendo algo saludable. Así es, así es. Entonces, mira, esto aquí tiene que un ratito más sofreírse para que yo ahí le ponga un poquito de agua, lo tapo y ahí ya va hirviendo, va suavizando el zucchini. Perfecto. ¿Ya? Mientras, lo que podemos hacer es la salsa de albahaca. Ok, ¿cómo la hacemos? Muy bien, esto es facilito. Como les decía, la albahaca necesitamos ponerla a hervir. Ya, como buena cocinera me meto en la cocina, pero no sé queme nada. Miren, también otra cosa, no sé, Gaby, si tú has escuchado que la salsa de albahaca la hacen con leche. Bueno, le pueden poner leche, crema de leche y diferentes tipos de queso. Bueno, no le vamos a poner ni leche ni crema de leche, ya. No le necesita, no le hace falta. Lo que sí vamos a estar utilizando es quesito ricota, más bien. Oye, y eso es verdad, mire que en mi negocio, que próximamente estoy por abrirlo, por favor, yo hacía mi famosa salsa de albahaca y no le ponía tampoco... Bueno, no va a dar mi secreto, pero no le podía ni leche ni nada de esas cosas. Así es, no hace falta. Acá lo que voy a hacer es que la albahaca la voy a hervir, la voy a poner al final, pero les quiero indicar. Entonces, yo acá voy a poner mis marañones o cachús, lo encontramos así, con cachús o marañones, y un diente de ajo. Yo, en lo particular, no soy muy amiga del ajo, pero esta salsa lleva ajo. Así que necesita tener necesita sabor. Ajo. Entonces, yo qué hago con mi ajo, para que bote ese gustito, simplemente el diente de ajo lo voy a aplastar. Un golpecito seco, no es más, y va acá adentro. Perfecto. ¿Sí? Y ya que más ponemos, ahora sí, ya voy a poner a hervir la albahaca, la saco y la pongo acá. Gaby. Perfecto. Usted quédese haciendo acá mientras canto, por favor, acompáñeme de lado de acá. Mire que yo siempre digo que lo importante cuando estamos cocinando es ponerle amor,
corazón y tener todas las cosas organizadas. Y al final lo dan los platos. Así es, lo que menos nos gusta. Lo que menos nos gusta, pero hay que hacerlo. Y Blanquita nos va a estar haciendo una alternativa que me parece fabulosa, porque realmente en los actuales momentos lo que más necesitamos es cuidarnos, Blanquita. Así es, es salud, no solamente la parte física. Siempre es bonito, ¿no? Adelgazar y verte mejor, pero lo más importante, Gaby, es la salud. Totalmente cierto, perfecto. Y hablando de salud, ya está la nena por el otro lado también. Hoy día hemos estado un poquito alejadas, Mario nos ha alejado porque ¿sabes cuánto hablamos con la nena y con Rosita? Ya a ver si ya entiendo. Ok. En la fiesta sí has bailado esta cancioncita. Ah, pero por supuesto, las fiestas allá hace 500 años. Y hoy ya no bailas. No, claro que bailo. Y entonces como el pasito, ese es el pasito. Vamos, Blanquita, vamos así. Este es el plato espectacular que nos ha preparado el día de hoy. Así se ve increíble y huele, pero es exquisito. Saqué los zucchinis, ¿se acuerda que los tenemos acá friendo y tal? Los hervimos un poquito, un minutito, y saqué los zucchinis. Ajá. Acá con esta linda pinza, usted también lo puede hacer en la casa. Qué lindo que es, una bonita presentación. Damos esta vueltita así, y ahí se ve así como una columnita, ¿verdad? ¿Y qué tengo aquí? Mi salsita de albahaca por la que estamos delirando todos. Así es, no es que es atún con mayonesa, como dice Traído. La salsita de acá. Qué rico. Pongo mi salsita de albahaca y acá encima unos lindos tomatitos rojitos para tener ese color bello y maravilloso. Oiga, mi querida Blanquita, dígame. Yo veo este plato en alguno de esos restaurantes culinarios de alta clase. Correcto. Y no menos de $30 ese plato. ¿Y lo podemos preparar en casa con cuánto? Lo podemos preparar en casa con muy poquito, Isaac, porque son vegetales. Imagínate, los vegetales los conseguimos en el mercado, los conseguimos en el supermercado. Unos tomatitos chiquitos. El tema es darte el tiempo, que alguien se dé el tiempo para hacer su dieta o hacer su régimen y hacerlo lindo. Mira, ¿total cuánto hay aquí con la salsita de albahaca y todo? ¿Cuánto hay aquí? ¿Qué? No, aquí no hay más de $4. ¿Qué? En serio, en serio. Ah, y acá, para decorar, pusimos estos lindos camotitos que los pusimos a tostar. Miren, así rodajitas de camote las pusimos a tostar y así está. Esto puede pasar, Isaac, cuando de repente nos fastidiamos, no queremos comer ni carne, ni pollo, ni cerdito, no quiero saber. Bueno, aquí tenemos un plato así que no es vegano, porque tiene proteína del queso, pero es un plato en todo caso que no tiene una proteína animal y súper completo. Muchísimas gracias, Blanquita, por habernos ilustrado con este plato espectacular en casa. De seguro ustedes van a estar preparando para tener una vida más saludable y sobre todo tener un... ahí es, estar fit. Y quería, Blanquita, rápidamente las redes sociales para que la contacten. Baking Life School, los planes de alimentación saludable. No diga para el próximo año. Todavía tiene tiempo de seguir su régimen de dieta. Todavía tiene tiempo. Estamos con bombones de dieta. Estamos con un montón de eventos corporativos y de todo. Baking Life Q, arroba Blanquisansur. ¿Tenemos chocolate? Chocolate real. Así es. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos con más energía. La palabra está Henrietta. Vamos a hablar un tema interesante y de seguro le va a encantar. Usted quiere saber de qué se trata. Luego del corte comercial, seguimos con más de Noticias de la Mañana. No te despegues.